día, como siempre, ya estamos totalmente en vivo a través de las pantallas de Monagas Visión y este es tu programa favorito, Evisu Ideas Creativas. Hoy traemos un proyecto especial para ti, amante del mundo de la parte de la confección de ropa íntima, así que no te puedes perder el proyecto que ya te vamos a estar mostrando con nuestra invitada de lujo del día de hoy, El Visible Diseño, todo en confección de ropa íntima para las pequeñas y también para esas chicas que les encanta estar siempre a la moda y a la vanguardia de la ropa femenina. Gracias, como siempre, a nuestros queridos aliados comerciales, como lo son Granos Monagas. ¿Por qué te recomiendo Granos Monagas? Porque allí encuentras todo en frutos secos, manicería, especies, masa para pastelitos, todo lo que necesitas en la parte de caraotas, frijoles, todo lo que necesites en la parte de granos, allí en Granos Monagas lo consigues. Ubícanos allí en la avenida Libertador, Centro Comercial Libertador, Galpón Mundo, local número 5, no hay pérdida, estamos ubicados acá en Maturín, señores. Gracias también a Atelier.Ansiedad, todo en tarjetería fina, también tenemos esos banderines para esas ocasiones especiales, eventos, para dar un detalle especial, quizás en los nacimientos, los bebitos, esos avisos que se ponen en las puertas. Atelier Scrap tiene un sinfín de diseños espectaculares para que usted se luzca con ese detalle especial, además para las quinceañeras, para las bodas, quizás esas personas que están buscando unas cajitas especiales donde meter algún detallito. Para recuerdito, Atelier Scrap tiene las mejores opciones en todo lo que es el papel hecho arte. Así que ubícanos por allí por Instagram para que veas más de nuestro trabajo espectacular. @atelier.scrap en Instagram. Debo agradecer también a Carolina Jao, especialista en el mundo de la masa flexible. Si usted está buscando un recuerdito, pero en la técnica de la masa flexible, necesita para ahorita para las escuelas, quizás para una boda, el topper de la torta, un cumpleaños, algo infantil, y necesita una figura en masa flexible espectacular, por supuesto, no dude en ubicar a Carolina Jao en el Centro Comercial La Cascada Maturín, Paseo Guaya, porque definitivamente tiene lo mejor. Además, también trabaja la técnica de madera pintada a mano. También la puedes ubicar en su Instagram, @carolinahouse, para que veas más de nuestro trabajo. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy, El Visible Diseño. ¿Cómo estás, mi corazón? Bien, muy bien y muy contenta de estar nuevamente en el programa, que está un poquito perdida, pero sí, gracias a Dios ya estamos al día con Regresamos al ruedo. Sí, exacto. Estamos activadísimas. Sí, señor. ¿Qué nos trae? Visible, bueno, comentando por las redes que es una sorpresa. ¿Qué tienes? Quiero darle el paso a paso a las alumnas, que ya tengo varias que me han adquirido este patrón, okay, y entonces me tienen la inquietud de que no saben cómo se arma. Okay. Entonces les quiero dar un paso a paso para que sepan cómo hacerlo. Sí, señor. Esto es un brasier que ven acá sin varilla. Exacto. Un brasier sin varilla. Así que usted lo va a estar aprendiendo a hacer acá hoy en Evisu Ideas Creativas de la mano de El Visible Diseño. Ya voy a dar su número de contacto, que de igual forma estará apareciendo en pantalla, para que cualquier duda puedan hacerlo a través de la mensajería. Además, participen por el obsequio del día, que ya se los voy a enseñar. Por acá 0416-580-9982. Además, anoten por allí que va a estar apareciendo en pantalla. Este es el obsequio del día de hoy, una hermosa panty. Totalmente confeccionada a mano, así que muy pendiente a través de la mensajería para que comiencen a escribir y a participar por este hermoso obsequio. A comenzar, Elvis, con el diseño para que esas chicas en casa se pongan manos a la obra. Ok, bueno, este es el patrón. Así viene el patrón, que ya algunas lo tienen. Las que no lo tengan, se pueden comunicar conmigo. Esto, así viene el patrón. Como ya todas saben, vienen todas las tallas. Este viene desde la 32 hasta la 40. Ok. Entonces, lo que debemos hacer es marcar qué talla vamos a sacar. Ya yo lo traje aquí. Mira, bien chévere, está como por escala. Me gusta muchísimo este tipo de patronaje. Esto es copa superior, copa inferior, espalda. Perfecto. Y esto es la pechera. Okay. La pechera es esta parte que va por acá. Ok. Bueno, echamos esto. Y comenzamos. Sí, y vamos. ¿Qué materiales necesitamos, Elvis? ¿Qué tipo de tela recomiendas para esas chicas que nos están viendo? ¿La elástica, el número? Algodón, tela de algodón o licra. Okay. Tela de algodón o licra, cotón licra, telas más que todo que estiren. Bueno, entonces de esta pieza, que es la copa inferior, vamos a cortar 2 por talla. De la copa superior, como le marca los patrones, 2 por talla. Este patrón trae unas letras, aquí A y aquí dice A, aquí B y aquí dice B. Esto quiere decir que esta unión va con esta y esta con esta. Okay. Esto es la espalda. Y esto es la pechera. Perfecto.
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Después que tenemos todos nuestros patrones cortes, todos nuestros moldes ya sacados en tela, como les dije ahorita, voy a echar esto aquí a un ladito. Estos patrones, Elvis, tú los vendes por las redes, por lo menos las personas que quieran contactar para ubicar estos patrones, el modelo. Sí, sí. Se contactan conmigo por mi número de teléfono, Facebook, Instagram, por donde quieran y okay, adquieren el patrón. También los voy a tener en el... En el taller de 1000B. Ah, perfecto. Sí, ahí es donde voy a estar dictando los cursos. Como les dije, este que es copa inferior, 2 por talla. Copa superior, 2 por talla. Espalda, 2 por talla. Okay. No llevan dobles de tela. La única que lleva dobles de tela es la pechera, que son estas dos que las sacamos así con dobles de tela. Excelente. 2 por tallas también. Esto sería el corte de los patrones. Perfecto. Vamos a comenzar este proyecto en la próxima parte, señores, para que ustedes estén bien pendientes a las pantallas de Monadas Visión y no se aparten de este su programa favorito, Evisu Ideas Creativas. Yo antes tengo que agradecer, por supuesto, a mi patrocinante, a la persona que me viste esta hermosa pieza, Moda NKR. Gracias, porque además esta es parte de su nueva colección de jeans. Así que si a ti te gusta y quieres adquirir además esta pieza y muchísimas otras más que tiene por allí en las redes sociales, que además está marcando tendencia en la parte de jean, esta moda está muy marcada para sobre todo las chicas, les gusta muchísimo las chicas jóvenes, así que bueno, si a ti te encanta, así como a mí me encanta, pues contacta por allí a Moda NKR en su Instagram, arroba Moda NKR, tal cual. Los números de contacto de mi querida amiga de Moda NKR, 0424-9494-321. Muchísimas gracias, porque además me encanta. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Monadas Visión. Estamos de vuelta, señores, y yo como siempre tengo que agradecer a nuestros queridos televidentes por su receptividad programa tras programa. Recordando los números de contacto de nuestra invitada, Elvis Cible Diseño, 0416-580-9982. La mensajería está súper full, así que muchísimas gracias, muchísimas personas participando por el obsequio de hoy, que es esta hermosa panty. Así que bueno, todas las personas que están sintonizando hasta ahora ya saben a escribir por allí para que se lleven este premio tan práctico ahorita, ¿no? Vamos a continuar entonces con el proyecto, que es este brasier sin varillas, muy práctico. Me encanta muchísimo por eso, por lo práctico que es este modelo. Bueno, comenzamos, después que tenemos todas las piezas ya cortadas, okay, como dije, esta es la parte de la pechera. Lo primero que debemos hacer es, porque esto lleva aquí dobles de tela. Perfecto. Entonces las abrimos, enfrentamos derecho con derecho. Yo aquí le hice ya una marca, porque en el patrón sale, dice coser hasta aquí. Okay. O sea, quiere decir que hasta esta marca es que va a coser. Entonces yo la marqué con un lápiz para poder guiarme. ¿Como 5 centímetros aproximadamente? No, son como 8. Como 8 centímetros. Ok, sí, entonces, para que la gente tome nota. Vamos a coser costura recta y vamos a hacer una costura bien segura. Okay. Tenemos aquí en esta parte de aquí hasta donde dice coser hasta aquí, esto debe ir bien reforzado, porque eso es lo que va a, eso es la pechera, eso es lo que debe ir bien, bien fuerte. Okay. Lo vamos a coser así, cuando lo cosemos ya bien reforzada la costura, nos va a quedar así. Vamos a quitar por acá y dejamos un esto paso así adelantadito. Nos va a quedar así, esta parte nos va a quedar así con la costura. Ok. Así, como lo acabo de coser. Mira, yo reforcé bien con la máquina. Ok. Entonces vamos a abrir estas dos piezas. Las abrimos acá. Queda como un pantaloncito. Sí, entonces esto es la parte, aquí la B, en la pechera. Ok, reservamos esto a un lado y entonces vamos a unir una copa. Así, como les dije, en el patrón tiene cómo lo van a unir. A con A, B con B. Perfecto. Esto debe ir así. Entonces lo vamos a unir aquí. Miren, muchas personas preguntando por el patrón. Recuerden que Elvis, sí, les va a estar respondiendo vía mensaje de texto, así que sí, bien pendiente. Sí, voy a cada una de las que me envíen el mensaje, voy a tratar de tener el tiempo de responderle a todas. Vamos a unir esto por acá, costura recta, solo costura recta, porque luego la vamos a repisar. ¿Cómo nos va a quedar esta parte? Así. Esto se lo traje cada pieza de un color de tela diferente. Para así que se vea. Vea, ¿verdad?, que no les combina, pero
es por para que se vea la diferencia de una tela de otra y de la unión. Claro. Entonces nos queda así. Aquí, ¿qué yo hice? Repisé las costuras. No sé si se ve bien ahí, que después que lo uní, repisé las costuras. Los sostenes siempre deben tener las costuras repisadas para que no se vea abultado ni. Ok, tenemos aquí una copa y tenemos la pechera. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Debemos, esto es así, esto, así es que va. Debemos pegar esto hasta acá, la pechera. De aquí enfrentamos derecho, este derecho de la pechera con esto y vamos a coser de aquí hasta aquí. Todo completo. Este sostén que estás trabajando el día de hoy, Horacio, ¿qué talla es, Elvis? Este que estoy haciendo está ya 38. 38, sí. Visible Diseños, por allí pueden contactarla, bueno, para que vean más de su trabajo, pues. Recuerden también nuestras redes sociales, siempre estamos por allí súper pendientes de todos los mensajes que nos hacen llevar en nuestro Facebook, Evisu Ideas Creativas, el perfil lleno, y nuestra fanpage, Evisu Ideas Creativas Venezuela, y por Instagram estamos de igual modo, @ Evisu Ideas Creativas. Ok, bueno, y aquí tenemos las dos copas pegadas de pegaditas. La pechera. Sí, tenemos la espalda. Entonces, ya iba agarrando forma. Les dije que es muy fácil, o sea, les puse siempre que es muy fácil, porque es fácil, solo es como un rompecabezas, unir las partes. Sí, señora, así es. Entonces, ¿qué debemos hacer luego? Debemos pegar elástica normal, elástica de panties. No sé si se distingue también ahí bien. Es la elástica, la morita, la normal. ¿La que compramos en la mercería? Sí, esta, así. Okay. La vamos a pegar por aquí, por la sisa. Por la sisa, solo por la sisa la lleva, porque ya aquí la pechera tiene la tela doble. Perfecto. La pegamos por la sisa y pegamos aquí abajo. Acá abajo yo se le puede poner esta misma elástica, pero también me gusta ponerle la elástica, la normal, la lisa, okay, la que se le pone a los interiores, y la guardo así porque queda como más reforzado, que fue la que yo le puse a este sostén. De todas maneras, Elvi, yo quiero que todos estos tips espectaculares nos los dejen en la próxima parte para que esas chicas que están bien pendientes del proyecto, que quieran aprender un poco más algunas técnicas allí quizás que se escapan, sí, los puedes reforzar en la próxima parte, ¿ok? Ustedes no se parten, señores, de las pantallas de Monagas Visión, porque ya regresamos con tu programa favorito, Evisu Ideas Creativas. Ya venimos. Estoy súper feliz de leer cada uno de los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales. De verdad, no saben lo bonito que es leer mensajes con tanto cariño y con tanto aprecio. Además, felicitando a cada una de nuestras invitadas. De verdad, nos llenan de positivismo, de seguir cada día trabajando y haciendo lo mejor para cada uno de ustedes, nuestros televidentes. Por eso es que estamos acá, por eso es que somos la vitrina del emprendimiento acá en Monagas. Elvis, además, es una excelente profesora, muestra de eso, por supuesto, el trabajo que estamos realizando el día de hoy, que es este sostén sin varilla que usted está aprendiendo a realizar acá en Evisu Ideas Creativas, y lo vamos a continuar. Okay. Bueno, le vamos a dar una repasadita de okay. Como les dije, estos son los patrones. Okay. ¿Qué hice aquí? Esto es la pechera, lo que les dije que uní por el centro. Perfecto. Esta pieza que lleva doble de tela por aquí, la corté dos veces por talla. Esta pieza que está aquí es la copa superior, que va así. La corté también dos veces por talla, la que le dije que tiene marcada A con A, B con B. ¿Por qué tiene marcada A con A y B con B? Porque va con esta pieza, A con A y B con B. Perfecto. Viene siendo esta pieza que está acá, que es la que hace la curvita de la copa. Chévere. Okay. Y la otra pieza, es muy fácil, tiene cuatro piezas nada más este de gracia. Okay. Y esta pieza, que es la espalda, también la corté dos por talla. Ok, entonces, ¿qué hice? Uní aquí la pechera con la copa superior, esta la uní con la copa inferior y luego le pegué la espalda. Ah, mira. Y luego lo que tenemos que hacer es unir ya armada la otra copa, la vamos a pegar acá. Como dices tú, es un rompecabezas que poco a poco, y además es muy fácil, es se muy va. Es fácil porque hay viendo. Otros brasieres que, ok, son muy complicados porque tienen más piezas. Sí, señor. Pero también lo podemos hacer. Pero para empezar,
comenzamos con algo fácil. Y además que esto es suavecito. Estábamos comentando que este tipo de brasier es muy recomendable para las chicas con busto grande, ¿no? Quizás para las personas que tienen un busto pequeño, no está, a veces no les gusta tanto, les gustan más los brasier con relleno, ¿no? El pucho. Pero este brasier para las chicas con busto grande, para las mujeres con busto grande, es espectacular. Sí, muy bueno. Luego lo que hicimos acá fue que pegamos por acá, por la sisa, la elástica normal de las panties, la morita. Ok. Y por acá abajo también podemos poner esa misma elástica, pero también a veces me gusta ponerle esta elástica, que es la de los interiores. Ok, un poquito más gruesa. La lisa normal. Ok. Okay. Bueno, esto se lo ponemos por acá abajo, por esta parte, doblado. Perfecto. Escondiendo la elástica. Okay. Les quiero mostrar, después aquí en la espalda, normal, aquí cortamos la elástica. La había dejado pegada para que vieran para que vieran el proceso. Ajá. Después de haber puesto las dos elásticas, vamos a poner los gafetes. Que se agarre el ruedito bien, que quede bien estético. Sí, bien bonito ahí. Okay. Y les quiero mostrar cómo vamos a armar los tiros. Perfecto. Aquí tenemos el tiro, un tiro. Tenemos los 8. Los 8 son estas piecitas. Voy a ponérselas en esta tela para que lo vean bien. Elvis, si quieres, trabajas los tiros sobre esta, sobre este boxer que está acá, para que se vea bien el tono, como la mesa es blanca, sí. No se ve bien a ver. Bueno, okay. Entonces, estos son los 8. Ok. En este brasier utilicé 8, no utilicé los 0. Los 0 son las pelotitas. No los utilicé porque se me hace más cómodo el... Mucho más cómodo es así, ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el tiro. Vamos a meter el 8 por acá y lo sacamos por acá. Bien. Y aquí vamos a coser. Voy a ponerle un alfiler para aguantar. Ok. Aquí cosemos. Ok. Perfecto. Entonces acá, donde pegamos aquí la elástica de panties, vamos a meter un 8. Ok. Así. Y aquí también vamos a aguantar. Con un alfiler y luego una puntadita. Después lo cosemos. Perfecto. Ok. Ya aquí tenemos esto cosido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el tiro así, con el revés hacia arriba. Por detrás por la parte revés del sostén. Ok. Así, lo vamos a pasar por aquí, por este huequito del 8. Ok. Lo vamos a alar y lo vamos a pasar por el otro. Por el primero que habían sujetado. Por el primero que habíamos metido, sí. Okay. Lo vamos a meter por aquí mismo, por donde está el anterior, y lo vamos a sacar por aquí detrás. Bien sencillo, pero hay que tener un poquito de técnica. Y ya nos queda el tiro para ajustar. Ok. Ya nos queda así para ajustar. Bien chévere. Luego esta parte la vamos a pegar donde dice el patrón, tiro, la vamos a pegar acá. Ok. Mira, mientras Elvis está terminando allí este modelo de brasier, yo quiero hablarte a esta hora también de Creaciones Sol Yemar. A esta hora, ¿por qué? Bueno, porque las princesas de la casa, yo sé que me están viendo por allí, esas niñas que siempre les encanta Elvis, sus ideas creativas, y están ubicadas en Aragua de Maturín también, y quieren complacer a esas mamis que también me están viendo, quieren hacer cursos de cintillos, lazos, quieren adquirir también guías paso a paso para que aprendan y emprendan en su nuevo negocio. Creaciones Sol Yemar definitivamente es la especialista en este mundo de los lazos y cintillos. Ella está ubicada en Aragua de Maturín, en la calle Monagas, diagonal a la iglesia San Isidro, señores. Ok. Les voy a repetir otra vez esta parte del okay. tiro. Para las que ya tienen su patrón en su casa. Quizás les quedó alguna duda por allí. Sí, si tienen el patrón en su casa ya lo pueden hacer. Perfecto. Porque es muy, muy fácil, de verdad que es muy fácil este. Ustedes dirán, no, pero es que ya tienes experiencia, pero de verdad es muy fácil hacer este okay. sostén. Si tienen la técnica, ya lo... Ok, como les dije. Pasamos el ponemos acá el 8. Lo cosemos aquí, le pasamos una costura recta. Ponemos el otro 8 acá en la parte del sostén. Pasamos el tiro con el revés hacia arriba. Lo pasamos por este 8. Pasamos así, alamos. Lo volvemos a pasar por acá. Por este, el que le habíamos hecho una costura. Ajá. Lo pasamos por acá. Y lo volvemos a meter por aquí. Ok. Y ya ahí nos queda el tiro. Listo. Para ajustar. Uh-huh.
Luego lo que vamos a hacer es pegarlo aquí, donde en el patrón sale marcado, donde dice pegar tiro. Una costurita pequeña, porque sí. Eso es verdad que y bien, es casi... la rematan bien para que le quede bien ajustadita. Ok, y mira, enseña allí el brasier a ver. Ajá, bien armadito. Miren esto. Sí. Una belleza. Recuerden que los dos tonos que trabajamos, bueno, fue para que Elvis quiso para mostrar el contraste y las piezas que se viese bien, pues. Okay. Perfecto. Bueno, listo el proyecto de hoy. Yo sé que a ustedes les encantó. Nos los han hecho saber a través de la mensajería. Muchísimos mensajes receptivos. Además, participando. Elvis, hoy las personas están súper pendientes de la mensajería porque están participando por el obsequio, que es esta hermosa panty. ¿Qué talla es esta panty, Elvis? Esa es, déjame mostrarte acá. Es L. L, vamos a mostrarla allí. Esa es mi señoría. Muéstrala allí en cámara para hacer el concurso del día de hoy. Yo quiero que tú seas la manito inocente para ver quién es la afortunada que se lleva esta preciosa panty, además muy cómoda. Vamos a ver allí. Por acá, Gladys Peña 347. Muéstralo aquí en esta cámara, Elvis. Gladys Peña 347, eres la feliz ganadora de esta panty. Tienes que pasar retirando tu obsequio por acá por la sede La Verdad de Monagas. Monagas Visión, Avenida Bolívar, al ladito de City Tienda. Va a estar tu premio por acá. Así que bueno, puedes pasar esta tarde o mañana retirando tu obsequio gracias a Elvis Cible Diseño. Gracias, Elvis, por compartir tus conocimientos acá en Emisú con todas esas televidentes que siempre están pegaditas a las pantallas. Gracias a todas ustedes por siempre estar pendiente y siempre... receptiva, ¿verdad? Ese cariño. Está pendiente de todo lo que uno está haciendo y sí, señor. Apoyar el talento. De eso se trata. De eso se trata, apoyar lo hecho acá en Monagas, lo hecho en Venezuela. Gracias a nuestros queridos anunciantes por confiar también en nuestro trabajo. Gracias a Atelier Scrap. Somos papel hecho arte. Para que veas más de nuestro trabajo, visita nuestro Instagram, @atelier.scrap. Agradeciendo también a Granos Monagas, somos justo lo que necesitas. Ubícanos en la Avenida Libertador, Centro Comercial Libertador, Galpón 1, local número 5. Gracias también a mis buenas amigas de Moda NKR, que me hizo lucir esta blusa espectacular al hombro con corte campesina. Y por supuesto, esta es su nueva línea jeans, así que para que ubiques también más de estos diseños por allí en su Instagram, @modaNKR. Gracias también a Creaciones Sol Yemar, especialista en lazos y cintillos. Ubícala en la Aragua de Maturín, calle Monagas, diagonal a la iglesia San Isidro. Gracias también a Carolina Jao, especialista en masa flexible, ubicada en el Centro Comercial La Cascada, Paseo Guácharo. Por allí su Instagram, @carolinashaus, para que veas más de su trabajo. Gracias también a Fema Design, especialista en accesorios boho chic, para esas chicas que les encanta esta técnica de franelas pintadas a mano, accesorios con canutillos, plumas y también su nueva línea de lo que es la parte de parches, que están muy a la moda, con lentejuela, que son espectaculares. Por allí contacta @fema.be en Instagram. Gracias también a Fema Creativa, especialista en el arte gráfico, además nuestra diseñadora oficial de Visu Ideas Creativas, para que veas más del trabajo que tiene en la parte de logos, diseño de banner y flyer para tus redes sociales, @fema creativa. Y Norelandia, especialista en lo que es la parte de hora loca. Si se acerca tus 15 años, tu boda, tu fiesta y quieres tener una hora loca inolvidable, tienes que contactar a Norelandia, @norelandia en Instagram, ubicarla por allí en el sector Mercado Viejo, local 70A. Un besote, yo me despido como siempre deseándoles las mejores energías, que pasen una feliz tarde, un feliz día y ya saben, reposición hoy 2 de la tarde, nuestro video en YouTube, Evisu Ideas Creativas TV. Chao, chao.